Bienvenidos al canal oficial de iMyPhone en español. En este video te voy a mostrar cómo transferir el WhatsApp de iOS a Android de tres diferentes formas, así que vamos a comenzar con el video. Ok, para poder transferir todo el WhatsApp de iOS de un iPhone a un dispositivo Android es muy fácil con la aplicación de iMyPhone iTransfer. Esta aplicación, con un solo clic, vamos a hacer todo de forma automática y podemos hacerlo directamente desde el iPhone al dispositivo Android. Aquí ya tengo yo la aplicación abierta, recuerden que el link va a estar en la descripción para que puedan descargarla totalmente gratis. Es gratis su descarga en Mac y también en Windows, aquí eligen el sistema operativo que ustedes necesiten, pero la verdad funciona bastante bien. La aplicación es muy fácil de utilizar, incluso podemos utilizar copias de seguridad para pasar una copia de seguridad de iOS a Android o de Android a iOS. También, por ejemplo, todo lo que tengamos aquí va a aparecer, pero la opción que vamos a utilizar en este caso va a ser directo, conectando el iPhone y conectando nuestro dispositivo Android a la computadora. Vamos a elegir WhatsApp Messenger, vamos a elegir la fuente, que en este caso va a ser el iPhone, y el destino va a ser Android, así que vamos a darle clic donde dice transferir. Aquí nos da algunos consejos que debemos hacer. Todo lo que tengamos en WhatsApp en el iPhone original obviamente se va a perder porque se va a pasar al otro dispositivo. Así que solamente vamos a esperar a que cargue todo esto para ir siguiendo los pasos poco a poco. El procedimiento la verdad funciona bastante bien y vamos a tener automáticamente todo el WhatsApp que teníamos en el iPhone ahora en Android, pero recuerden que lo que estaba en el iPhone se va a eliminar, pero la aplicación de iTransfer creo que es la mejor opción y la mejor forma más fácil, también más rápida, para poder transferir todo muy fácil. Otra forma que podemos transferir todo esto directamente desde el iPhone: entramos a la aplicación de WhatsApp, nosotros bajamos un poco a donde dice chats y tenemos aquí la opción que se llama trasladar los chats a Android. Nosotros debemos elegir esta opción, le vamos a dar tab donde dice comenzar y listo, se están preparando todos los chats para que ahora podamos continuar en el dispositivo Android y tener la configuración lista. Pero lamentablemente para esto necesitamos un cable especial Lightning a USB-C para conectarlos directamente. Y la tercera opción, que es la menos adecuada, incluso es más tardada también porque solamente vamos a enviar todo por correo electrónico. Aquí mismo dentro de la aplicación de WhatsApp nosotros vamos a chats, vamos a exportar chat, vamos a elegir los chats que nosotros queramos exportar. Por ejemplo, voy a elegir este, le damos en adjuntar archivos para no perder ninguna fotografía o video y aquí nosotros vamos a enviarlo por correo electrónico. Y de esta forma nosotros podemos abrir los chats también en el otro dispositivo Android. Sin embargo, repito, creo que la mejor opción es utilizar iTransfer de iMyPhone o incluso la opción directa de WhatsApp. Pero esta funciona muy fácil, muy rápido y también es más fácil de utilizar. Así que no olviden dejar su like y nos vemos hasta el próximo video.